Y a lo mejor, si usted fuera presidente del gobierno, señor Casado, Dios no lo quiera, usted se habría ido a vivir durante la epidemia a dos o tres plantas de más de 400 metros cuadrados de un hotel de lujo, regaladas por un hotelero amigo suyo, amigo de la señora Ayuso y, por lo visto, también amigo de Albert Rivera, investigado por fraude fiscal. Y a lo mejor usted habría tenido que salir a decir, cuando lo hubieran pillado, que no era gratis, que los 400 metros cuadrados de lujo, con garaje, con seguridad, con limpieza, valían 80 pavos la noche. Como una habitación de 15 metros cuadrados en un hotel de 3 estrellas en temporada baja. A lo mejor, si usted estuviera en nuestro lugar y su ejemplo a seguir es Ayuso, señor Pablo Casado, el olor a corrupción no estaría manando en estos momentos. Señorías, por favor, de la silencio. Puerta del Sol. Silencio. Gracias. Señor Echaniz, estoy pidiendo silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Parece que la mejor educación no se da en colegios privados, como dijo un día el señor Rufián. A lo mejor, como decía, si usted estuviera en nuestro lugar, señor Casado, y su ejemplo a seguir pues es Ayuso, como usted mismo ha dicho, el olor a corrupción no estaría emanando en estos momentos de la Puerta del Sol, sino directamente del Palacio de la Moncloa.